que ir a atacar, tenemos que buscar el partido, no tenemos que retroceder. Y no sé si el protagonismo del Cúcuta pasó por el deseo y las ganas que ellos tuvieron, o de pronto, no displicencia, pero sí, digamos, desde el punto de vista mental, retroceder unos metros y darle desde un principio, en esa segunda parte, protagonismo al equipo visitante, que al final consigue el empate. Bueno, un saludo a todos los televidentes y a ustedes. Gracias por la oportunidad, don René. Sabemos que era un partido complicado con un equipo que viene con problemas, que está en déficit de puntos. Yo les decía a ellos que uno durante la semana hay que trabajar como si fuera Nacional, que tiene uno al frente. Cuando uno va a enfrentar a Nacional esa semana ni duerme, es concentradito, trabaja y se juega una final. Y hoy era una final. Hicimos lo más difícil, irnos arriba en el marcador. No mando a nadie a defenderse, mando a que sigamos proponiendo, pero el equipo entró en una parsimonia, en un confort que yo me extraño. Eso pasó hace 8 días con Equidad, inclusive con 9 hombres hicimos mejor trabajo que con los 11. Y hoy, teniendo nosotros que manejar el balón, darle trámite, no hacíamos 3 toques, confundidos, erráticos. Entonces nos tiramos atrás y le dimos la iniciativa al Cúcuta. Y en una jugada desafortunada viene la paridad. Ah, después de que vemos que vamos 1-1, volvió el equipo a despertar. ¿Por qué tiene que despertar? Yo les decía eso ahora. ¿Por qué tenemos que nos tienen que pegar para reaccionar? No. El fútbol tiene que ser contundencia y uno tiene que respetar a los rivales mostrándoles categoría, mostrándoles vehemencia. Y hoy, ¿no? Fuimos un equipo ahí. Como que no creíamos que íbamos ganando. Yo le digo, si los jugadores no creen en ellos mismos, me la va a pasar yo creyendo en ellos, la afición, los periodistas ahí, y la respuesta, ¿qué? Tiene que haber respuesta allá. No podemos dejar de ir los puntos con jugadas infantiles, con errores de amateur, de niños, de escuela, no. Y eso lo trabajamos durante la semana. Hicimos lo que más hicimos en la semana, tirar esos centros, trabajar en espacio reducido para tener buena posibilidad de manejo y hoy no, hoy estuvimos fue en deuda futbolísticamente. Seguidamente, Eduardo Gómez de Canal Montería. Profe, buenas tardes. 2 preguntitas, profesor. La primera, ¿preocupan las lesiones y sobre todo musculares? ¿Tiene algo que ver la cancha de CRT, del Estadio Municipal de CRT? La primera. Segunda, profe, parece que los árbitros vienen ensañados contra Jaguares de Córdoba. Nos ha pasado en los 2 partidos, nos pasó en cada partido que tenemos de local. Bueno, nosotros muy agradecidos con la alcaldía, con la gente de CRT por prestarnos la cancha. Está en muy mal estado, es una cancha dura. Teníamos a Emanuel Aprisco con un problema, se había recuperado, fue a Medellín, hizo su terapia, aquí con los médicos realizamos todo y en la semana se trabajó. Lastimosamente vuelve y recae la misma, mismo problema. Mao sale lastimado, el Español tiene problemas. Entonces hay que mirar. Hemos tratado de llevar la gente para que se recupere, para que trabaje, para que no hayan este tipo de lesiones, pero bueno, ocurren. Hay que mirar también qué estamos haciendo en nuestro entrenamiento invisible, que aquí los tenemos, no sabemos qué otras cosas contraproducentes para su organismo se están presentando. Hay que seguir trabajando, y esto de las lesiones, pienso que los muchachos hacen un esfuerzo para recuperarse y estamos en esa racha, no solo Jaguares. Creo que la mayoría de equipos en Colombia tiene una serie de jugadores lesionados. Y lo del árbitro, vuelvo y digo, es humano. Si yo me pongo ahí en la raya, me desespero, me echan a todos los del banco, la afición se desespera, porque hay jugadas donde se equivoca y siempre se equivocan es para el lado de Jaguares. Eso es lo que yo puedo decir, que fuera más equitativo. Hay una serie de jugadas donde da para roja, si nosotros hacemos una falta de esas nos echan o nos han echado, porque Parra en Barranquilla contra Junior intentó golpear, nunca lo toca y fue roja directa a los 20 minutos. Entonces eso merma. Aquí de local nos expulsaron 2 jugadores, entonces bueno, tratemos de decir que equivoca en la buena fe, que eso lo valoran ustedes, la afición, los periodistas que están arriba, uno de pronto en la cancha ve más los errores que cometemos nosotros, en eso más me fijo yo,
aquí puede el árbitro venir ya preparado para no pitar bien, pero si nosotros no le damos papaya, si nosotros jugamos bien al fútbol, pienso que eso va a pasar desapercibido. Seguidamente pregunta César Mercado. Profe, hablemos un poco de la jugada de penal. Se le vio muy molesto reclamándole al juez de línea y al árbitro central. Hablemos un poco de la jugada, lo que usted vio y lo que le dijeron los jueces del compromiso. Bueno, yo veo que nos tiran un centro en diagonal y yo veo cuando el jugador la controla con el hombro y el antebrazo. El árbitro pita el penal, hay una carga de Olave, se ve. No puede llegar a un jugador que está de espalda a llegar tan aparatosamente. Pero entonces yo veo que en línea, entonces le digo a línea que hay mano. Y dije, sí, hay mano. Entonces me tranquilizo porque pensaba que la jugada iba a ser invalidada. Se vinieron los del Cúcuta a reclamarle, yo me retiro, ya no hay nada que hacer. Él dijo que era mano. Hasta ahí le puedo contar, ya cuando el árbitro habla con él y ratifican el penal. Seguidamente pregunta René Gurigen. Sí, sobre esa acción, a mí me queda la imagen de Gerardo Bedoya prácticamente renunciando a seguir conversando con el asistente y el árbitro porque siente que van a cambiar la decisión que inicialmente tomó el juez central, y sin embargo Bedoya ya una vez se toma la ratificación de la decisión va y cobra el penalti. O sea, ellos, y yo lo decía en la transmisión, no sé, intuí la situación del Cúcuta de que pensaban que todo se iba, digamos, a desboronar con relación a la actitud inicialmente del árbitro. Pero quiero preguntarle sobre algunos temas individuales. Suele ser un poquito complicado a veces, pero bueno, estamos para decir las cosas, creemos como son. Hoy Busto le hizo mucha falta al equipo por derecha. Tal vez ha sido el peorcito partido que le he visto a José Quiñones, o sea, muy poco en la marca y muy poco para ofender. Cuando se necesita aquí abrir la cancha, lo mejor del equipo me parece que fue lo de Parra y lo de Salazar, pero sigue teniendo el equipo ante la ausencia de Denis Gómez complicaciones. No lo pudo hacer Prisco por lesión, tampoco lo pudo hacer Mauricio, aunque tuvo ganas y deseos. Yo creo que son, digamos, momentos y circunstancias dentro de lo futbolístico que terminan complicando al equipo en no hacer ese accionar futbolístico de lo que usted decía en más generación de fútbol ofensivo. Sí, tratamos de colocar lo que mejor tenemos en estos momentos. Viene mucho jugador con una para que tan solo trabajaron esta semana con el grupo, el caso de Mao, el caso de Prisco. Zapata le queremos dar minutos, no tuvo un partido brillante al Zapata que conocemos, está futbolísticamente bajo de nivel, pero hay que empezarlo a tirar para que coja ese ritmo futbolístico. Hicimos variantes, tratamos de ir al frente, trabajamos durante la semana de que la presión que teníamos que ejercer era no dejar maniobrar a Cúcuta en su zona. Y yo quedo extrañado cuando en el primer tiempo íbamos a sacar de puerta y ya mis jugadores todos estaban en la mitad de la cancha. Nadie con una propuesta de tener el balón al piso. Ahí empezamos a dar iniciativa. Nos encontramos el gol. Dije, aquí despertamos, ¿no? Seguimos en un letardo. Termina el primer tiempo. Hablamos en el camerino que había que ir de frente. Había que seguir vasallando a Cúcuta. Y fue todo lo contrario. Empezamos a ceder terreno. Paró a Julio en la raya a que les insinué que salgamos, pero no hacíamos tres toques. Y fue lo que más trabajamos durante la semana. Manejo en espacio reducido. Esta es una cancha grandísima. Y no poder hacer tres toques, cuatro toques. Es más, el rival no nos la quita a nosotros. Nosotros la entregamos mal. Y esto sí es preocupante. Esto no lo deja uno dormir. Un equipo con el fútbol que tiene Jaguares y no poder hacer tres toques, con todo respeto, ante Cúcuta, un equipo que vino, nos la puso al piso y nosotros fuimos mirones, tenemos que tomar conciencia. Le decía yo a ellos, matamos el tigre y tenemos el cuero y nos asustamos y ya nos conformamos con muy poco. Uno tiene que soñar más allá. Un gol no es una ventaja. Buscar el segundo, mostrar fútbol, esa ambición, esa hambre no la podemos perder. Ahora nos estamos volviendo como muy mirones, como muy sobradores, y no, este equipo es de guerra, de combate, y voy a seguir trabajando. Nos queda sino trabajar y tratar de mejorar en esos aspectos individuales que nos hacen perder puntos importantes, y en el aspecto colectivo sobre todo, trabajar mucho más, porque este equipo tiene que soltarse y está muy amarrado para jugar fútbol. Bueno, muchas gracias, profesor.